Interesante que la gente venga más para recordar, o sea, para ver cómo se hizo esta casa y para que ellos lo copien, porque es la única manera de terminar con las casitas de cartón, que yo tuve la suerte de no vivir adentro de una. Entonces, ¿qué pasa? Uno deja de clavar más las chapas, porque da el mismo trabajo clavar una chapa torcida que derecho, porque el tiempo es el mismo que se gasta. Y si la gente entra a copiar este tipo de casa, o cobijo, porque esto se llaman casas cobijo, creo que los tipos pueden llegar a ser un pequeño barrio artesanal. Ese es el... Y la parte fundamental, que si pudieran asfaltar esta calle que es 25 de Mayo y Los Naranjos, favorecería no a mí por la casa botella, sino a todo el barrio. Porque puede entrar una ambulancia, puede pasar la justicia, vigilándola. Claro, somos un poco Quijote, un poco Cristo y un poco no sé qué, Lillera también. Dije que era hipócrita antes, había aclarado. Y bueno, si me quieren recordar, la mejor forma de recordarme, que no soy, vuelvo a repetir, no me considero el artista, si alguien lo considera estoy muy agradecido, que cuando pasen y vean una botella tirada, digan, ¿te acordás de Tito que hizo la casa? El que hizo la casa de botellas. Esa es la mejor forma. Esa.
Uno cuando piensa en hacer un programa de televisión y cuando piensa quién es el artista invitado, no mide en ese momento la magnitud o dentro de las expectativas de los que lo van a ver, la trascendencia del programa. Uno se da cuenta cómo es el programa cuando lo va sintiendo imagen por imagen, segundo a segundo. Hoy tenemos una experiencia, mejor dicho, tuvimos una experiencia formidable. Invitamos a un artista que él dice que no es artista. Yo no sé si medir dónde empieza la persona y dónde comienza el personaje en Tito Ingenieri. Un ser humano muy especial, muy diferente. Este programa que lleva 15 años en el aire, que han pasado tantos artistas de la pintura, maestros prodigiosos, talentosos, consagrados, de todos los niveles, de todo el país. Realmente artistas de primera línea. No habíamos tenido todavía la experiencia de un ser humano tan especial, tan diferente, como él se hace llamar, ¿no? Dice que es como un artesano. Yo no sé si es un autodidacta o aprendió de algunos artistas como él nombra, del gran recordado querido Albertazzi, pero no sé cómo catalogarlo. Yo no soy crítico de arte. Ustedes van a ver el programa y se van a dar cuenta de lo que digo. Es un ser humano muy especial, que empieza a hablar de su vida, de sus cosas, de su psicología, de sus fracasos, de sus miedos, de sus sueños, y sobre todo verlo en un hábitat tan especial, rodeado de esas botellas que él mismo las fue sumando, ¿no? Son paredes muy especiales donde puede vivir solamente él. Un ser humano diferente. Lo hemos tratado de asumir en toda su magnificencia, desde lo que dice, lo que hace y lo que trasciende en su carrera. Basta mirarlo a los ojos, basta sumarse a su mundo para gozar de un artista con mayúsculas, aunque él no crea que es un artista. Yo creo que sí. Una experiencia inolvidable. Gracias, Tito Ingenieri. Espero que les haya gustado este programa. Hasta la próxima, amigos. En Color y Sonido, nuestro querido Club de las Artes. Cultura, sitio web. Ahora sí, la página. Conciertos, muestras, danza, teatro, cursos y talleres y mucho más. www.culturaberazategui.gov.ar. Cultura, ahora sí. No te la pierdas. Una nueva forma de ver.